¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Un nuevo encuentro, un nuevo viernes a través de la pantalla del 11 TV. Estamos con Pasión Fútbol Amateur. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, amigo? Buenas noches, bien, todo bien. Todo muy bien. Buena camisola. Le agradezco. Espectacular, perfecto. ¿Eh? Sí. Espero ¿verdad? A ver si lo alcanzo. La semana que viene capaz que lo voy a sorprender. Pero, ¿cómo no? Con algo capaz. No tengo ninguna duda que nos puede sorprender. Te regalo día del padre. Sí, esto también. Esto también. No, sí, por eso me imaginé. Por eso mismo. Viernes raro, ¿eh? Viernes raro, sí. Viernes raro porque se complicó todo el fin de semana pasado. ¿Y este? Y este estamos ahí, ¿no? Está difícil. Dependiendo de un hilo, panorama complicado, esperando lógicamente que se pueda jugar. No es fácil, pero bueno. ¿Sabés cuál es el gran problema también? Sí. Antes de la humedad, del agua, de todo, hasta el día jueves a la tarde, muchísimo barro. Sí, muchísimo barro. Tal cual. Una semana húmeda que exacto, no ayudó, exacto. La lluvia del fin de semana. Sí, es verdad. O sea, no es un estudio topográfico, pero hay que pensar en lo que pasó eso. Y una semana difícil para que se seque. Claro, por y eso encima digo. De eso, con bajas temperaturas. Lo que origina también que no se pueda recuperar el pasto. Que el sol no salga en plenitud. El sol no salga en plenitud. Entonces se complica muchísimo el panorama, pero bueno, igualmente hay novedades. Siempre hay cosas importantes que rescatamos de cada uno de los campeonatos. Algunos que esperan definición, otros que tienen la chance de iniciar un nuevo certamen. Y por ejemplo, lo que ocurrió el sábado pasado. Nosotros teníamos programado iniciar una recorrida un poquito más tarde. Hubo un torneo, en el caso del Inter, que madrugó, entre comillas, porque arrancó la actividad 10:30 de la mañana y alcanzó a jugar los partidos del primer turno. Sí, tres no partidos. Pudo jugar más. Y después no pudo jugar más, lógicamente. Por eso estábamos pendientes y comunicándonos permanentemente a través del www.pasionfutbolamateur.com.ar, a través de las redes sociales, como es Facebook, por ejemplo, de todo lo que iba aconteciendo el minuto a minuto sobre la mañana del sábado con respecto a las suspensiones. Pero bueno, a esperar que mañana se pueda reanudar la actividad. Bueno, y le contamos también que este equipo tiene todo resuelto. Sí, obviamente, porque con el nuevo seguro de Sepelio de Federación Patronal, seguro individual y colectivo, de Sepelio prestacional por reintegro de gastos e indemnizatorio al que se puede acceder de forma individual, familiar o grupal para el caso de empresas, cooperativas y mutuales. Estamos hablando del nuevo seguro de la gente amiga de Federación Patronal, Jorge Vigatón, por supuesto, el saludo para sí, todos ellos, señora, como siempre, familia. Acompañando al equipo de Pasión Fútbol Amateur y todas las transmisiones deportivas. Totalmente. ¿Eh? Y con la gente de Organización Vigatón nos estamos metiendo ahora. ¿La primera historia? Dale. ¿Te parece bien? Para hablar de Liga a la Vuelta que arranca un nuevo certamen. Respaldo, prestigio y garantía. Súmese usted también a Federación Patronal. Federación Patronal Seguros. Responde siempre. En Paraná, Organización Vigatón. Churruarín 298. Teléfono 424-3975. Bueno, que espera también por arrancar un nuevo torneo, sí, ¿no? Sí, uno de los primeros torneos que empezó a comunicar que la jornada no se disputaba allí en Ciudad Deportiva, enfrente del complejo Oscar Chapino. Un torneo, Martín, del cual fuimos testigos y aquí estamos viendo imágenes de partidos importantes que se jugaron en los dos últimos fines de semana con el campeón Hidráulica en acción con camiseta azul, pero que está comenzando ya para a partir del día de mañana un nuevo certamen. Sí. Esa es la idea. Esa es la fecha tentativa, digamos. Claro, totalmente. Bueno, totalmente. Se viene el clausura allí frente al complejo Oscar Chapino. Dos nuevas zonas de tres equipos, sí. 26 en total. Sí. Siempre digo, gran número para un torneo, ¿eh? Totalmente, sí. Muy buen número. En crecimiento. Para un campeonato y aparte también nos pone muy contentos cuando durante la semana por allí
tenemos algún llamado, algún mensaje pidiéndonos recomendación para algún campeonato. Y Liga de Vuelta se está poniendo realmente muy, pero muy lindo también con dos zonas de 13. Bueno, debutan estos equipos: Deportivo, Unión de Amigos, Borbotones, sí, Nexo y Mariano Moreno. ¿Deportivo suman... sabes quién es? No. El ex Don Tito. Ah, el Sportivo Don Tito. Tienes razón. Que estaba en Liga del Parque, bueno, ahora se suma también a Liga La Vuelta, va a formar parte de este campeonato. Reiteramos, recién lo comentaba Martín, Sportivo, Unión de Amigos, Borbotones, Nexo y Mariano Moreno son los equipos que van a estar debutando mañana, ojalá el tiempo pueda acompañar, en la jornada de Liga La Vuelta. Y los debut para los campeones, está bueno también repasarlo. Los campeones de Hidráulica va contra Nacional y San Agustín Plaza frente a La Milagrosa. Sí, señor. Con respecto a los que ingresan al torneo, que recién repasábamos los nombres, Unión de Amigos va a enfrentar a Paso de los Toros, Sportivo, Don Tito contra Carciofo Fútbol Club, Borbotones se medirá con Sociedad Italiana, Nexo frente a Juventud Unida y Mariano Moreno va a debutar frente a Paraná Express. Un nuevo desafío, nuevos equipos, indudablemente que esto va a generar también, no solo que estos equipos puedan entender lo que hoy es la genética misma del campeonato, la confraternidad que existe y la disciplina que han mostrado las agrupaciones en cada uno de los capítulos que tuvo el torneo anterior y cómo se ha venido manejando Liga de la Vuelta, sí, sino que también me parece en algunos casos va a incrementar aún más el nivel de juego. Sí, señor. Y el nivel de competencia. Así entonces ha pasado Liga La Vuelta. Toda la información, por supuesto, a través del www, lo decía Dante, pasionfutbolamateur.com.ar. Se viene Pasión Retro, agéndelo. ¿Sí? Para vamos tener a repasar sí, programas, no tanto del ayer, pero de, no, hace, no, no, de un par de años. Un par de años como para ir refrescando, por supuesto, también diferentes nombres, diferentes campeonatos que ha pasado por Pasión Fútbol Amateur. Está bueno poder compartirlo. Como también está bueno, sí, a Severpa nos vamos a ir. Exactamente, a por eso sí está bueno también compartir ahí la actualidad de Severpa. Así espera la jornada de mañana. Bueno, Severpa que va por la tercera fecha, segundo torneo. Quiero mandar un saludo, sí, en agradecimiento por confiar en Pasión Fútbol Amateur, sí, como siempre digo, para el amigo Juan, para la gente de Capital Comunicaciones, bien, para Claudio, para bien. Juan sí, Sosa señor. También. Sí, así señor. Que le mandamos un saludo para todos ellos, así que el abrazo muy grande por formar parte de Pasión. Totalmente, los muchachos están más que felices, han salido campeones en el torneo pasado. Sí. Está muy bien lo de la gente de Capital Comunicaciones, así que saludo para ellos y lógicamente el agradecimiento. Bueno, Avenida, que ya vamos a ver un par de imágenes seguramente, y Palma Junior mandan. Avenida viene de ganarle 4-0 allí en Severpa a la última, sí, y nos vamos. Tendrá fecha libre. Uy, lo de Avenida es esto también. Tienen que esperar la suspensión pasada. Está bien. Se sí complica por ahí. Sí, el sí, que sí queda libre con una claro, lluvia no, de por no, medio, no, es tremendo. Te la regalo, ¿eh? Es tremendo. Te bueno, Avenida, allá fecha libre, sí, mientras que Palma Junior va a estar enfrentando a la última y nos vamos sin unidades junto a los mismos de siempre. El saludo para la gente de Palma. Los otros días, ingresando al correo, veo una persona vestida de policía y me dice, a ver si nos mandás saludo en Pasión, ¿eh? Que te conocía de Palma. Integrante de la agrupación. No, pero aparte estaba muy contento con el andar del equipo también dentro de Severpa. Bueno, en menores, para repasar, mandan SD y Mburucuyá. Estuvimos en la última jornada de Severpa, la última jornada de competencia antes de la lluvia con la gente de Mburucuyá. Mucha gente de Oro Verde, mandamos un saludo a la gente de la ciudad universitaria. Bien por Mburucuyá, arrancado bárbaro. Y SD, que siempre también está allí en los primeros planos, con buenas campañas. Está también, lógicamente, con puntaje ideal. Llegó porque aseguró los puntos ante Unión Paraná y Mburucuyá fue vencedor de Celta 2-1. Ahí precisamente estamos viendo a Celta y a la gente de Capital Comunicaciones. Claro, exactamente. Este fue el partido que le da el título, sí, a la gente de Capital Comunicaciones en el torneo pasado de Severpa. Así que se viene la tercera fecha, se está preparando otra linda jornada realmente como para poder disfrutar allí en el complejo de Avenida de las Américas. Como siempre lo decimos,
con un gran clima, un gran color, no solo las canchas, sino también el quincho donde las agrupaciones se reúnen para compartir después de cada partido. Seguimos sumando gente, como siempre digo, también a nuestra página de Facebook, Pasión Fútbol Amateur, programa de televisión. Todas las semanas sí, entramos al Facebook. Totalmente. Ahí me gusta, le gusta a él, le exacto, gusta a aquel, le totalmente gusta el otro. Dijiste Facebook. Sí. Les quiero mandar un saludo a la gente de Pollería Corrientes. A Coti, que ha habilitado el Facebook también de la pollería. Ah, vi la invitación por ahí también. No, espectacular. Una Pamplona el otro día de 10. Sí. No, una cosa la de loco. La pagó, me imagino, ¿no? Pero por supuesto, ¿cómo que no? Pasá, preguntale a Coti, sí, sí, no te dejes mentir. Me estoy desquitando. Aparte, es un gran lugar futbolero. Es para hablar de fútbol únicamente. Me estoy desquitando cuando todos acá atrás me carguen que voy a pedir torta frita y las pago. No, y bueno, yo fui testigo de las tortas fritas muy ricas y también las pagué. Hay que ser así. El principal es que es la forma correcta de proceder. Nos quedaron voces pendientes. Totalmente. Porque hubo tanto material en estos programas y está bueno compartirlo ya. Sí, señor. Porque algunos lo están esperando todavía. Algunos están esperando escuchar lo que en su momento le comentaron, la opinión de ellos frente a la cámara de Pasión Fútbol Amateur. Está bueno. Dos voces del Inter, los contadores, los abogados, ya lo van a estar contando, la gente de Sur, de Altos del Paracao, de Rústico. Mirá ahora algunas caras conocidas y también la gente de día, ¿sí? Dale, dale. Las voces. DJL Neumáticos, Avenida Sani, 1044, entre Almafuerte y Provincias Unidas. Contadores de Intermedia fue campeón en el torneo de verano. Y en el inicio del torneo de esta temporada sigue invicto. O sea que fue campeón invicto y sigue invicto. Sumando los dos torneos, llevamos 20 partidos invictos, solamente con triunfos y empates. ¡Vamos, lo de! 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 Bueno, acá estamos con los amigos de Abogados E. Hemos terminado un partido lindo, la verdad que lo hemos disfrutado. Pero estamos en la parte más linda en realidad, que encontrarnos al final de él con un asadazo que no hemos comido y seguimos compartiendo luego de gracias a la gente de Canal 11, gracias a la gente. Gracias a la gente de Canal 11, el equipo de Pasión. El equipo de Pasión, sí. Y bueno, vamos a Pasión todavía. Terminando un día de entre amigos y con la familia, disfrutando. Y bueno, gracias por acercarse y compartir con nosotros. Acá estamos con los muchachos de Deportivo Sur, me llamo Valentín Medina, estamos disfrutando de una tarde muy buena con los amigos y un saludo para toda la audiencia del programa y espero que nos vaya bien. Un amigo como Martín, hace años que lo conozco y muchas gracias por todo. El torneo Alto del Paracao, muy buenas canchas, muy buena organización. La verdad que se portaron 10 puntos. O sea, nosotros vemos lo que aportamos por mes, en las canchas, en las atención, en todo lo que le corresponde a nosotros. Y muy buena organización en todo sentido. En todo sentido. Ha sido lo mejor a esta liga porque está muy bien organizada. Una barbaridad. Yo que he jugado en montones de ligas y he estado siempre al lado del fútbol, considero que está muy, muy bien organizada esta liga y que hay mucha competitividad. Pero más allá, mucha confraternidad entre todos los jugadores. Les agradezco a ustedes que estén presentes en este lugar. Sergio Martín García, y les deseo una enorme campeonato a Rústico, que es nuestro equipo. Mi nombre es Eddie del Sol, somos del equipo de Día Fútbol Club. Estamos en la categoría C, en nuestro primer año. Gracias a Dios nos está yendo bien, estamos punteros. Y bueno, este es parte del equipo, estamos acá disfrutando del asado, un poco de cerveza, algo. Así que la verdad es contento con las canchas ahora. Muy felices nada más, estamos contentos, ¿no? Soy Guillermo, estamos en la Liga Alto del Paracao. Disfrutando de esta liga hermosa y bueno, disfrutando de la buena onda de la categoría y de todo el previo. Muy buena la liga. Y bueno,
disfrutando. Muy buena. Un día de sábado de todos los amigos. Un hermoso espacio para poder tomar algo tranquilo con los amigos, comer y mirar los partidos correspondientes a la categoría, de otra categoría, para seguir toda la campaña, ¿no? Bueno, toda la gente ahí, gente amiga, gente conocida, el saludo para Sergio García, que lo conocemos de Liga Confraternidad. Recordábamos cuando armábamos totalmente. Eso. El presidente Chávez jugando en Contadores. Claro, claro. También lo veíamos. Sí. Allí, así que tomó la palabra para hablar del invicto de Contadores. Por supuesto, así que, bueno, por supuesto. Está bueno, ¿eh? No. Está bueno, así como lo veíamos a Marcelo Casareto, decíamos, hablábamos de él, ¿no? Presidente Chávez, hablando de los Contadores. Muchos conocidos que nos han dejado todos estos años de pasión fútbol amateur, que bueno, los encontramos en diferentes torneos y lógicamente encaran sin ningún tipo de problema la cámara de pasión para poder emitir su opinión. Nos vemos con postales ahora. Sí, mis compañeros del profesorado me gastan porque dice, tiene que mirar el guión, pero la rema lindo. No, miro el guión porque así está el guión. Claro. Le va a decir Altos del Paracao, totalmente. Inter y Liga de Veteranos de lo que viene. Totalmente. No, compañeros, me voy a acordar de todo. Profesorado. El profesorado técnico. ¿Sí? Así. Claro, y claro, tiempo, no, por eso lo tiene digo. Tiene tiempo para todo. Hay adeptos para... Faustino. Sí, no sea mal. Pero hay que darle, ¿eh? No, ni hablar. Nos quedan finales, no, los parciales clean caja. Me saco el sombrero. No, sí, hay que estar. Me saco el sombrero. Las postales, sí. Después de usted. Bien, hay más pasión, ya se viene Altos del Paracao. Estamos haciendo una nueva edición aquí en el aire del 11 TV, nuestra casa de sí, hace señor. Mucho tiempo. Por ya, supuesto. ¿Eh? Bueno, sabes muy bien que mientras vos estás jugando, a vos te hablo, que formás parte de cada uno de los campeonatos, mientras vos estás jugando a la tarde... O ahora cuando terminamos, en Parrilandia ya te están preparando la cena. Bueno, Parrilandia, pollos, pescados, parrilladas, pizzas y empanadas para almorzar o cenar, lo más rico en carnes asadas. Está en Parrilandia, todo para llevar. Reservas al 4073-020. Está en Antonio Crespo 159, donde está el mate. Mirá qué promoción. Un pollo, 6 empanadas, una papa frita para compartir con dos personas, $200. Realmente espectacular en Parrilandia. Bien, perfecto. ¿Nos metemos en Altos? Nos metemos en Altos. Altos del Paracao, la próxima historia en esta noche. Bueno, y alta suspensión también en este torneo. Sí, seguro. No escapó a la realidad de cada uno de los campeonatos. A mí me gusta que por ahí, no lo digo en el caso de los muchachos de Altos del Paracao, pero por ahí en algún que otro campeonato, no tanto de la parte organizativa, sino que los que forman parte de los certámenes, por ahí te preguntan, ¿suspendió algún otro torneo? ¿Cuántos torneos llevan suspendidos? ¿Viste? Te van preguntando constantemente, como para saber el panorama, ¿no? Del sábado. Pero el sábado pasado realmente nadie pudo escapar al hecho de no jugar. Y bueno, y Altos del Paracao ocurrió exactamente lo mismo. ¿Qué van busca? Y teniendo en cuenta que no hubo tanto diluvio tampoco. Exacto, ¿no? Exactamente. Pero me parece que también se escapa un poco más al frío ahora. Los fríos son rigurosos, frío extremo, temperaturas bajas. Entonces hay que cuidar a los muchachos. Bueno. Se va en busca de la 13ª fecha para las 4 zonas, los mejores partidos, Martín. De acuerdo a nuestra humilde visión en zona C y D, por ubicación que tienen en la tabla los equipos que se enfrentan, me parece que está el mejor panorama de una fecha bárbara en Liga Altos del Paracao. Y antes que nada, viendo también la previa y todo el color que tiene Liga Altos del Paracao. Sí, muchísima familia. Por zona D puede haber un quiebre de cara a la definición. Talento, 34 puntos se mide contra Argentinos Juniors. Lo tiene 9 de diferencia. Esa es la fecha que viene. Claro, por eso hablamos de quiebre, ¿no? Nos permitimos hablar de quiebre. La gente de Pagani Fútbol Club. Ahí está la gente de Pagani, pero decíamos, por eso hablamos de quiebre. Hay 9 puntos de diferencia, buena chance también para Argentinos. El equipo que estamos viendo en este momento, que tiene la camiseta del bichito de la Paternal. Bueno, Argentinos está 9 y con posibilidades de seguir descontando. Dale. En la zona C también hay buenos partidos entre equipos que están arriba. Lidera Día, que lo escuchábamos a los muchachos hace un rato. Día Fútbol Club 27 tendrá enfrente a la línea 4
¿sí? Con 22 puntos. A su vez, Ohana estrena el puesto de escolta 3 frente a Eletea Fútbol Club. Sí, señor. También buenos partidos en ese grupo C. Por eso lo resaltamos. En cuanto a la zona A, no deja de ser ni la zona A ni el grupo B menos atractivo, ¿no? Porque realmente muy buenos partidos también. El líder Santos B en zona A, que tiene 29 y viene de cosechar los 6 puntos jugados en la semana, en el feriado largo, donde se pueden jugar dos fechas. Se va a medir ante Santos Fútbol Club, prácticamente una especie de clásico. Y Nicoteo, que es el nuevo escolta y está a 7 puntos, va contra los Rogelios. Mientras que en el grupo B, arriba está la Gloriosa, que tiene 32 unidades. Enfrente va a tener a Maquiavelos y los Pumas Fútbol Club, que son escoltas a 3 puntos, van contra Catmanan. Esta es la realidad de Liga Altos del Paracao, buscando la 13ª jornada para las 4 zonas que tiene el campeonato, tanto en el complejo Cindy como también allí en Estación Pareja. Bueno, y ya le vamos a estar contando también enseguida nomás de posibles fechas tentativas para compensar estos días de lluvia, ¿no? Que han complicado. Claro. ¿Cómo vas manejando esa historia? No solamente Altos del Paracao, bueno, ya en un ratito ya te cuento. Bien, nos bien. Metemos en el Inter. Dale, ahora. Vamos al Inter. Dale. Bueno, y bien lo adelantaba Dante, fuera de nuestra agenda y de la coordinación total que hacemos la recorrida con este gran equipo que es Pasión Fútbol Amateur, 3 partidos alcanzaron a jugarse, que arrancaron tipo 10 de la mañana. Exacto. Vamos a aclarar una cosa, como venimos desarrollando hasta ahora el programa, imágenes de archivo. Sí. Porque arrancaron temprano, aproximadamente 10:30, 3 partidos en el Inter y alcanzaron a jugarse. Sí. Alcanzaron a terminar y automáticamente se comunicó que esos 3 partidos terminaban de jugarse y que el resto de la jornada suspendía. Me contaban que terminó a jugarse complicado ya con el totalmente, agua. Totalmente. Pero bueno, la idea era cerrar ahí, ¿no? Sí, señor. Y bueno, y en intermedia, Ingenieros P le ganó 3-0 a Abogados B y Contadores D venció a Abogados A 2-0. Estos partidos en intermedia, también hubo un partido en libres. En libres empataron Médicos A y Abogados B 2-2 y el mal tiempo dijo basta. ¿Sí? Claro. Y bueno, y una situación jornada que se tornó insostenible. Claro, muy pero muy complicada. Mucho barro ya en la zona de calle Miguel David, también, digamos, uno que ha pasado por ahí. Sí. Viste, vas en la semana mirando y vos decís, mirá el barrial que hay. Totalmente. Entonces vos pensás adentro, che, ¿se irá a jugar el fin de semana? Claro. Ya lo preguntás de por anticipación. Sí, tal cual. Muy tal pero cual. Muy complicado. Tal cual. Bueno, Contadores D en intermedia manda con 29 a partir del triunfo que obtuvo el sábado pasado en la apertura de la jornada del Inter, con el 2-0 frente a Abogados A en intermedia, decimos esto, Contadores D, manda con 29, le sacó 7 de diferencia a su vencido y escolta, que es Abogados A, y a Ingenieros P, que también es escolta, porque goleó 3-0 a Abogados B. Fíjate vos la importancia, mientras seguimos observando imágenes de archivo, de estos 3 partidos que alcanzaron a jugarse a media mañana del sábado pasado en el Inter, partidos que también tuvieron su interés por la lucha del liderazgo en intermedia. Bueno, se tiene que jugar la 11ª en libres, 11ª en intermedia, más los pendientes de la 7ª fecha. En libres, Abogados A manda con 25 y juega con Contadores D, que está 6º con 13. Y reanuda Veteranos. Exacto. Contadores D. Manda con 17 y se mide con el escolta Médicos B, que está a 2 puntos. Sí, señor. No es que no te quiero dejar hablar. Es ese. Es ese. Es ese. También se viene el receso en el Inter ahora. Claro, en principio uno sabe que esta época es la del receso. En julio. En julio. Y también hay que tener en cuenta algo con respecto a la programación de mañana, del sábado este que se nos viene. La cancha 3 está resembrada, por lo tanto la cancha 3 no se va a utilizar, que es la que está más cerca del complejo ciclístico Pucheta. Uh-huh. Por la parte del costado del Inter de la calle que conduce a Ronaldo Pucheta. Bueno, la cancha 3 no se va a utilizar este sábado, pues se está resembrando. Sí vuelven a tener actividad, cancha alta, cancha baja, y 4 y 5 que están frente a la capillita. Liga de Veteranos. Así de rápido te llevé al complejo Oscar Chapino. Ni hablé, porque está cerca. Claro. Salís del Inter, te va a los Chapino. Usted que está acostumbrado a ir por esa zona, para ir, por ejemplo, a San Benito. Sí. Mirá si vas a Las Delicias. Te vas a tener que pasar también por ahí. También. Y ahí. Me ya, estoy relamiendo ya. Ahí ya vinco directamente. Cartón lleno. No. Ya no nos entran más horas. Bueno.
Vamos a meternos en Liga de Veteranos. Con la soga al cuello. Paenza la semana, Paenza tiró unas clases ahí tremendo. Bueno, vamos a meternos con Liga de Veteranos. Métase con Liga de Veteranos. Ojo que la semana que viene es muy posible que estemos charlando con gente de Liga de Veteranos. Con Oscar Chapino, con Alejandro Comas, con la gente vinculada a la organización del torneo. Puede haber novedades importantes. Pero no quiero adelantar nada. ¿No va a adelantar nada? No quiero adelantar nada. Déjame que transcurra. Usted que es tan ansioso. Que puedan transcurrir las horas, los días, y después vamos a ver qué podemos recabar en cuanto a información y por qué no tener la palabra de los amigos. Bueno, vamos al torneo Liga de Veteranos. Toda la atención puesta en Supermaxi. Dos fechas están quedando para la apertura. La 11ª y la 8ª pendiente. Cultural de Crespo, líder con 15. Mientras que los veteranos de Paraná es el escolta a un punto. Sí. Estoy mirando imágenes de los veteranos de Paraná. Fuertes reproches de Néstor Dietz. Sí. ¿Sí? El Leti, el otro día hacían los Rufino. ¿Qué pasa? Por las imágenes, que no salimos, que esto, que lo otro. No sé, está... Al contrario, me han hablado muy bien. No, pero Leti... Un amigo Leti. Es más, aparte me han dicho que Leti está jugando de manera espectacular. Leti, no. Me han hablado muy bien. Que está marcando la diferencia. No le corra los 100 metros a Leti. No. José Rufino también, me contaron que está jugando muy bien. Es la información que tenemos nosotros, ¿no? De gente que estuvo observando el partido. Sí, se han adaptado muy bien al cambio de torneo. Gente bueno, amiga por sobre todas las cosas. Ni hablar. Bueno, es linda la jornada, principalmente lo que tiene que ver con lo que contaba Martín, con Super Maxi, porque Cultural se mide con bajada. Cultural tiene 15, bajada 11. Y atención que hay choque de segundos y terceros en la tabla. Paraná contra los amigos. Uh-huh. Paraná con 14 y los amigos con 13. También cierran los Maxi, Patronato campeón, cerrando la excepcional campaña contra Maipú. Y bueno, y el resto, Martín, dando sus primeros pasos, por ejemplo, bueno, las otras categorías, ¿no? Senior, Master y Supermaster inician en clausura, buscarán el segundo triunfo en Senior, sí. María Luisa y Paracao, por sí, ejemplo. Sí, señor, y por ejemplo, en Master, Paraná, La Salle, Lo Verde y Amistad, y en Supermaster, Paracao, Catza, Los Aromos y San Diego. Una información que reiterábamos el fin de semana pasado, que después no se pudo cumplir, lógicamente, porque se suspendió por lluvia. Pero Seguí se incorpora a Maxi, Atra 3 dejó ese lugar y pasó a Super Maxi. Y La Roca deja Super Maxi y Clausura lo juega en Master. Ojo, nadie se va de los Chapino, ¿eh? Cambian las categorías. ¿Sí? Claro, exacto. ¿Sí? Cambian las categorías. No, totalmente. Es un cambio de categoría en función de lo que se viene. Bien. Y esto pasa, como siempre digo, también porque hay muy buena comunicación. Totalmente. Y esto hace que, bueno, que las cosas se den como tienen que dar. Que las cosas se den como se tienen que dar. Porque eso es lo que ocurre cuando tenés ganas de comprar un celular o quieras simplemente cambiarlo por uno de última generación. No tenés que dudarlo. Andá a Maxicel, que es la empresa líder con 20 años en el mercado de la tecnología portable. Porque en Maxicel, ahí en 9 de julio, 172, casi al EN, tenés todo lo que buscás. Hablamos de equipos libres, tablets, cámaras fotográficas, GPS y la mayor variedad en accesorios, fundas para celulares y tablets, baterías, cargadores, protectores y memorias. Y algo muy importante, Maxicel acepta todas las tarjetas de crédito para que no te quedes con las ganas de acceder al equipo que vos estás buscando. Maxicel, ventas por mayor y menor, ahí en 9 de julio, 172, entre 25 de mayo y al EN. ¿Eh? Ahí está Maxicel. Hay mucho más, ahora hay postales. Bueno, hay más pasión, hay mucho más para compartir. www.pasionfutbolamateur.com.ar a través de Facebook. Estamos también. Deje su me gusta o su mensaje. Claro. ¿Sí? A nuestra página. Y ahora es momento para hablar de la Liga Amistad. Totalmente, allí vamos. Organización Bigatón responde siempre. Y en nuestros asegurados, esa tranquilidad se nota. Churruarín 298. Bueno, estamos compartiendo esta linda noche también aquí con, bueno, Darío, Sandra Augusto, Marcelo Ceballos, ¿sí? Una gorra espectacular.
Sí, señor. Qué buena gorra metió. Vital es el tema para estas bajas temperaturas. Totalmente. Estar bien. ¿Una gorra o una gorra? Es tipo boiler. Bueno, no lo podemos mostrar, ¿no? Por eso esto es relato de radio, esto parece, pero bueno. No, no, es tipo boiler. Ariel Leiva también, ¿sí? Nuestro director aquí en el señor, un saludo a la gente del canal. Sí. Como siempre lo hacemos. Bueno, hace rato que no come milanga con puré. Hace rato que no lo escucho decir eso. ¿Se acuerda cuando iba? Sí. Tremenda, ¿eh? Últimamente anda con las sopitas. Sí, no, para estar. Claro, ¿eh? Como usted. El amigo está bien. Bueno, Liga Amistad. Nos metemos a hablar de Liga Amistad. Hacemos mención que busca la definición para M40. Claro. Quedó pendiente del sábado pasado. Zona A. Sí. Amadeu 24 es líder, enfrentará Cooperativa, tercero a 2 puntos. Y también tienen chance de ser campeón. O sea, claro. Cooperativa tiene chance. Lógico. ¿Quién también tiene chance? Son el Nono y Palmares. Gran definición. No, 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 se viene una definición tremenda. Última fecha en M40 en zona A. El tema descenso, Soever con 9, La Estrella con 8 y PF con 7 son los más complicados. En M40 zona B, Retro se subió a la cima, tiene 26, a una fecha del final. Se va a medir ante Sim, que lucha por no descender. El escolta de Retro, Credit Infin, que está a un punto, y Los Amigos, que era líder hasta la fecha pasada, quedó tercero con 24 unidades. En el tema descenso, ¿cómo se vive el tema descenso? Es una cosa de loco. Le mando un saludo al amigo Tita Moreno. Ajá. A la gente del Liceo Vinoteca, a él, a su señora, a sus chicos, a el hombre a la de familia. Picada. Exactamente, las picadas espectaculares ahí en el Liceo. Estaba nervioso los otros días, dice, me quedé con las ganas de jugar, dice, estamos con el tema del descenso, estaba como loco. El equipo donde también lo tiene a Sergio Mendoza y a Leandro Rodríguez. El saludo para ellos. Bueno, en el tema de descenso, Quinta Domínguez y Seniors tienen 11 puntos. En M40, zona B, Cambalachi y Sim 10, el Ciclón 8, los más comprometidos. En M40, zona C, los líderes son Impresur y Toritos y se miden con los escoltas que están a 3 puntos. Impresur con Don Bosco y Torito ante Sioni, All Boys así en Liga Amistad. Claro, también hay jornada para M50, Martín, ¿no? Uh-huh. Con visitadores punteros. Claro, el líder que viene de perder el invicto se va a estar enfrentando con la Estrella, la categoría mayor que tiene Liga Amistad. Totalmente, ¿eh? Así que, bueno, y en M30 se está iniciando un nuevo campeonato. Tuvimos la posibilidad de estar viviendo, por ejemplo, la consagración de los muchachos de Alcaraz en zona B. También estuvimos en el momento previo de que iba a jugar su partido, mejor dicho, la gente de ABA. Así que mañana lo que espera la gran definición de M40 en Liga Amistad. Y mañana también busca su oportunidad de poder disfrutar de un campeonato, si es que lo puede lograr, la gente de Liga Río Paraná, con los únicos dentro de zona campeonato, de zona ascenso, perdón. Nos metemos en las imágenes. Bueno, repasando, mirando la Liga Río Paraná, imágenes de la sede del Club Telefónicos, ¿eh? Allí muy cerquita del Sindicato de Empleados de Comercio. Sí. Allí está el Club Telefónicos. Los únicos tiene 38 puntos. Sí. Y tiene una gran ventaja, 10 puntos, sobre Dream Team. Y si gana, será campeón. Esto es muy simple la cuenta ahí, ¿no? Sí. La gente de Los Únicos está con esa tremenda chance de poder ganar su partido. Lógicamente, no es que tiene asegurado los 3 puntos, ni mucho menos. Esto es fútbol, tiene que jugar. Pero, por supuesto que no son 3 puntos nada más. Es decir, está también la posibilidad y lo que lleva a que realmente tengan ese condimento extra, esos 3 puntos que te pueden dar un campeonato. Así que están preparados. Debe ser también complicado para las agrupaciones, como por ejemplo en el caso de Los Únicos, tener, y como lo comentamos anteriormente también con Liga Amistad, tener que esperar una semana más cuando estás buscando una definición, te concentras a la semana, hablas con los muchachos, podemos ser campeones, podemos zafar del descenso, todo lo que tenga que ver con definiciones, y llega el momento y se te ahogó la jornada. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Mañana tienen la chance, ojalá el tiempo acompañe. Bueno, y hablar de la zona de campeonato, líder Prestige, tiene 34 puntos. Saludo para Julio. Y a 6 está Toma Nueva, que es el único escolta. Totalmente. Bueno, ese es el panorama, entonces, que tenemos en Liga Río Paraná, que se prepara, como siempre, mientras estamos observando imágenes de un predio al cual los muchachos han adoptado de la mejor manera. Están muy, pero muy conformes
con el Complejo La Higuera. Uh-huh. Muy, pero muy conforme con el Complejo La Higuera. Y bueno, y fue uno de los torneos también que indudablemente, en forma rápida, ya el mismo día sábado, fue confirmando la suspensión de la jornada. Decía sobre algunas fechas alternativas. Claro, bueno, hoy hablamos y es un buen momento para repasarlo, sí, también. Sí, sí, totalmente. Fin de semana largo, se viene el del 9 de julio, el Día de la Independencia. Claro. Fin de semana largo, muchos creen que el 9 se pasa para el 8. No, el 8 es puente. El 8 es puente, es fin de semana turístico, ¿sí? O sea que tenemos viernes 8 de julio. Pará, la semana que viene estamos hablando. Sí, la semana que viene. Digo, pará, porque yo estoy pensando como a 15 días. Sí. Es la semana que viene. O sea, hacemos pasión la semana que viene en fin de semana largo. Dante lo hace al programa la semana que viene. Sí, yo me voy. Ah, mentira, lo voy a bancar. Se lo voy a acompañar. Obviamente, pero bueno, la semana que viene. Vos tenés vuelo para el sábado. ¿Cómo? Vuelo, tenés el sábado. Me van a volar. No, está bien, por eso hacemos. Hay muchas chances. Sí. Seguro. Más allá de toda broma. Seguro, seguro. Seguro que van a querer recuperar porque. El tema es saber si van a jugar domingo. Claro. Eso es lo complicado. Claro, o el tema esto saber. No es como la situación, claro, que se dio de viernes a lunes. Claro. O sea, esto nos estamos dando cuenta sí, de esta situación, sí, en estos momentos con Dante. Totalmente, también, ¿eh? Sí. Nos metemos con imágenes de Liga del Parque, seguimos hablando de esto. Nos vamos a meter, señor, con imágenes de Liga del Parque, pero es algo que ya lo vamos a tener pendiente para la semana que viene. Sí. Ir palpitando cómo viene esta historia con respecto a este fin de semana largo que se nos viene para dentro de 7 días. Liga del Parque. Para almorzar o cenar, Parrilandia, lo más rico en carnes asadas. Parrilandia, todo para llevar. Está en Antonio Crespo 159, donde está el mate, allí está Parrilandia. Bueno, y Liga del Parque también irá. Empieza un nuevo torneo. Claro. Me quedé pensando con los del fin de largo. Claro, ¿qué tema este? Bueno, viene a colación porque los otros días, cuando nos poníamos en comunicación con Javier Martínez. El saludo para Danilo, a quien vi en la semana, también con Adrián y todos. Nos poníamos en comunicación. Tenés, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí. Cuando nos poníamos en comunicación con Adrián Nieto el sábado pasado también, Adrián decía, se viene un año complicado. Y claro, vos repasás todo lo que aconteció anteriormente. Pero es que empezó complicado. Competencia, empezó recontra complicado. Bueno, seguramente me da la sensación, no me quiero meter, inmiscuir, como se dice también, en la decisión que pueda llegar a tomar la gente de Liga del Parque. Pero uno dice, por ahí ganarle un fin de semana más, ganarle un día más de competencia, todo depende del día domingo. El día domingo es un día muy especial para jugar. Sí. Entonces, por ahí hay que ver si deciden jugar viernes y domingo. Quizás meten viernes y sábado, cosa que también parece medio complicado. Pero bueno, mañana Liga del Parque está, por lo pronto, iniciando un nuevo campeonato. Octava de la. Comienza otro campeonato. Octava, iba a decir. Comienza otro campeonato. 30 equipos, 4 canchas se van a estar utilizando. El campeón Rulo comienza frente al escolta que tuvo en el certamen anterior. Estamos hablando de la quinta. Sí, lindo partido para el arranque. El campeón 2015. Lindo partido para el arranque. Si mal no recuerdo, Martín. Por ahí nos falla la memoria entre tantos partidos, nombres y puntos en juego. La quinta me parece que le sacó el invicto a Runo en el torneo pasado. Me parece. Por eso te digo, por ahí me pones un poquito la memoria. Bueno, Riochen, campeón de la B, va contra los muchachos de Pollería. Y el Fortín se va a estar midiendo con San José. Lindos partidos. ¿Sí? Muy sí. Lindos partidos para tener en cuenta. En cuanto a los descensos, hay que recordar que Branca y Pingüina pasaron a la zona B. Y Graciani Corrales a la zona C. Y hay debut. Cerrando prácticamente la semana, podía confirmarse la posibilidad de una agrupación más. Pero tenemos dos nombres ya que se incorporan a Liga del Parque a partir de mañana para nuevo campeonato. Anotá este nombre original. Sí. Isotopo. Claro. ¿Sí? Sí. Sin H, ¿no? Isotopo. Seguro. Y Mirador, las nuevas agrupaciones que se están sumando a Liga del Parque. Como siempre decimos,
en el complejo de la UON, tres canchas, y también en la histórica cancha de Lombica, allí en el Parque Industrial. Totalmente. Bueno, estamos cerrando el compacto. Siempre recordamos, está bueno, por las dudas alguien no se enteró y se prende los viernes únicamente a Pasión. En el arranque mismo explicábamos, no hubo actividad el sábado pasado a raíz de la lluvia, pero estamos compartiendo, más allá de datos, más allá de estadísticas, por supuesto, imágenes de archivo de los campeonatos, de lo que nos ha dejado hasta el momento cada uno de los certámenes en cuanto también a imágenes en la recorrida de cada sábado. Nos tenemos que meter ahora las postales, más fotos para compartir, que nos quedan de archivo de cada fin de semana, que vamos recogiendo sábado a sábado, complejo por complejo. Ahí estamos compartiendo más postales. Hay más Pasión Fútbol Amateur, últimos torneos, última recorrida, ya se viene Pasión Retro en un ratito también. Está bueno para disfrutarlo, sí. Pasión Retro, siempre lo decimos. Digo, un programa muy especial porque nos faltó material de la semana pasada, ¿no? Todo postergado por el agua, pero tenemos que hablar de Liga La Redonda. Sí, señor, porque siempre hay datos interesantes para comentar de los torneos. Vamos a Liga La Redonda. A la espera también que se pueda volver a jugar. Toda la información, como por ejemplo de Liga La Redonda, Dante, en www.pasionfutbolamateur.com.ar. Y también, por supuesto, nos encuentra en Facebook. Sí. Somos página Pasión Fútbol Amateur, así lo denominamos. Y Liga La Redonda, la gente, toda la gente allí, encabezado por Mariano Cardoso, también a través de su Facebook. Claro, claro. De Liga La Redonda. Sí, señor, por supuesto. El otro día miraba. Buen fin de semana, puso. Miraba que hacen mucha mención a Pasión, comparte los programas también. Así totalmente, que espectacular. Saludos, buen fin de semana para todos. Dijo, no se juega. Así que ya lo estaba comunicando también Mariano a través del Facebook con respecto a lo que había sido la postergación de la fecha. Bueno, Liga La Redonda, siempre está bueno comentar, se reanuda el certamen. Octava fecha para la zona A y undécima para la B. Bueno, y en zona B queda poco. Sí, en zona B quedan tres fechas. No te va a gustar, sigue puntero. Cinco de diferencia le lleva a los amigos, que es escolta. Sí. Tiene que jugar contra el Aguante, un equipo que está en mitad de tabla con 13 puntos. Así que no te va a gustar con chances, ¿por qué no, no? Sí, por supuesto. Queda poco. El candidato para ganar la zona B allí en La Red. Un equipo, si no me equivoco, no hace mucho tiempo que está en el torneo. No. E indudablemente se han adaptado muy bien, están muy conformes los muchachos. Y vaya si no se han adaptado muy bien, ¿no? Están punteros. Todo tiene que ver también, no solo con la adaptación a los diferentes grupos a compartir una tarde, sino que también desde el plano futbolístico. Y realmente les va muy, pero muy bien a la gente de No Te Va a Gustar. Y en la zona A, mirando un poco de imágenes que hacen al contexto de color del torneo. Totalmente. Y en cuanto a la zona A, Martín, tenemos dos punteros en el torneo por el momento. Y dos punteros que realmente también juegan bien, tienen buenos rendimientos año a año. Talento fue alcanzado por Libertad Onada, que estrenará la cima. Talento juega ante Villa Hermosa y Libertad contra Tigre, que tiene 10 puntos y está a 6 de la cima. ¿Eh? Totalmente, totalmente. Bueno, más allá de que se viene palpitando el fin de cada uno de los torneos, la zona A viene un poquito más atrasada en cuanto a fechas que la zona B. También ya se comienza a palpitar lo que tiene relación con el próximo campeonato. Uh-huh. Mediados de julio me parece que es la idea de arrancar otro certamen. Mediados de julio es la idea entonces de comenzar otro certamen para Liga La Redonda. Lógicamente que más allá de todo lo que uno pueda diagramar en el año, cuando hay suspensiones, se puede trastocar un poquito lo que uno diagramó, pero más o menos la fecha que tiene pensado para iniciar el nuevo campeonato. Bueno, nuestro último torneo, porque después se viene el Pasión Retro, que es para verlo en un rato. Quinta Quino 2, aquí en Pasión. Bueno, 12 puntos en juego. Queda poco. Sí. Queda poco y me parece que hay cuatro fechas. Equipos que tienen que confirmar todo lo bueno que están haciendo
ejemplo, el puntero, ya vas a estar hablando de cómo viene la fecha, y quedan 4 fechas para que los que vienen siguiendo el puntero no cedan unidades si quieren estar o llegar al último tramo con posibilidades de ser campeón. Y el torneo Quinta Quino 2, así en el acceso norte, por ejemplo, lo tiene a la FEDAR, equipo nuevo en este torneo, claro, puntero, exacto, con 24. Le lleva 3 a uno que siempre estuvo histórico en Quinta Quino 2, que es Cotapa, 21, único escolta. Tercero viene Fontanini, que tiene 18, y va a estar enfrentando a la FEDAR. Claro. Partido que está programado. Estamos viendo mucho hasta el, sí, hasta el momento, 15:30 en cancha 2. Sí, señor, señor. Qué raro sería, ¿no?, de que sea puntero con tapiz, se corte en la cima, sí, ¿no? Sí, sí, pero no creo que tengan. Es raro, ¿eh? Bueno, lo digo, tanta mala leche, ¿no? Pero bueno, claro. Claro, no, no, seguro, seguro. Compartiendo imágenes. No. Seguro. Bueno, compartiendo imágenes de lo que se viene para Quinta Quino 2. Muy lindo partido, me parece, Martín, entre la FEDAR y Quinta Quino 2, por todo lo que representan ambas agrupaciones. Está bueno realmente poder disfrutar de esa clase de partidos. Y hablando de Cotapa, es el único invicto. Sí. Es el único invicto que tiene el campeonato. Pero fíjate vos, el más efectivo, 28 goles, está segundo a 3 unidades. Es decir, el ser más efectivo, el estar invicto, no genera que sea una campaña para ser puntero. Uh-huh. Está segundo a 3 unidades, pero igualmente está bueno como dato poder remarcar la campaña también de los muchachos de Cotapa. Entonces, Quinta Quino 2 mañana tiene o quiere cumplir con la programación como siempre normal, a las 2 canchas ahí en el acceso norte, pero por supuesto se guarda como partido excluyente, al menos desde nuestra humilde opinión, lo que nosotros consideramos el partido entre el primero y el tercero, me parece que genera mayor expectativa. Y también si el tiempo da una mano, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa. Torneo Quinta Quino 2, también ingresás al www.pasionfutbolamateur.com.ar, también a través de Facebook. Totalmente. Como Pasión Fútbol Amateur. Con la imagen de Esteban Horacio Robarte. Que la teníamos pendiente. Claro, por supuesto. Estamos despidiendo a Quinta Quino 2. Ya nos vamos a meter en el Pasión Retro. Pero antes contarte que en DJT Neumáticos podés encontrar todas las marcas en neumáticos y llantas. Y como siempre lo decimos, una excelente atención en todo lo que tiene que ver con amortiguación, freno, suspensión. DJT Neumáticos lo encontrás. Ni bien venís por Avenida Almafuerte, doblás por Sani, entre Almafuerte y Provincias Unidas, mano derecha, ahí está DJT Neumáticos. Los muchachos te esperan para atenderte de la mejor manera. Tenés wifi, tenés un living ahí para esperar el auto con un plasma espectacular, toda una atención de primera. Bárbaro. Y que nos va a presentar el Pasión Retro. Claro, nos metemos en el Pasión Retro. 2011. 2011, agosto de 2011. Ya dentro de poco se van a cumplir 5 años de este programa. Pero aparte, tenemos la posibilidad de ver en acción torneos que ya no están. Por ejemplo, Liga Confraternidad. Liga de Veteranos, en su momento, cuando se hace mención al certamen que se denominó Horacio Mendoza, un amigo de Pasión Fútbol Amateur, Horacio, a quien siempre recordamos de la mejor manera, Simón Villanueva dirigiendo, agrupaciones, algunas que han cambiado de denominación. Bueno, y hoy dijimos Liga del Parque, histórica cancha de Lombic, porque hace más de 5 años, que le vamos a mostrar imágenes, que juega, por ejemplo, Ian Lombic. Totalmente. ¿Sí? Por eso mismo, a disfrutar de este compacto que nos gusta muchísimo compartir con todos ustedes. El Pasión Retro, pasión de hace 5 años, de agosto de 2011. Hola amigos, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Vos sabés que sale tan bien el aplauso que parece hasta ensayado. Excelente. Impresionante, la verdad. Y arrancamos con un buen clip. Muy bien. Y ahí muchos se van a dar cuenta de qué se trata cuando decimos que hay 2 campeones, ¿sí?, en esta jornada. ¿Lo disfrutamos? Dale. Dale, vamos. We'll be right back.
viendo a los mismos de siempre. Camiseta azul. El año pasado era amarilla la claro. camiseta. Frente a Sauce Grande. Sí, señor. Empate en uno. Dos unidades. Tras la cuarta fecha del torneo clausura, lo que está sumando Avenida tras el gol de Montovani, que le dio la victoria frente a Milano. Detrás del líder vienen tres equipos con 7 puntos, de ahí que hablamos de la ventaja que ha sacado Avenida, porque le lleva 5 a San Cayetano, que tuvo jornada libre, a Amadeus, que le ganó 3-1 contra Oro Verde, y también está en segundo Laboratorio, que goleó 4-0 a Picolino. Por diferentes motivos, bueno, Martín y Darío no pudieron concurrir, fuimos a representación de Pasión Fútbol Amateur. Enorme el agradecimiento para la gente de la agrupación Al Toque, allí en Soever. Agradecer la deferencia que tuvieron de invitarnos con un asado espectacular preparado por un parrillero de primerísimo nivel, como lo es Jorge, unas empanadas de entrada espectaculares también, que él se encargó de preparar, se llevó la gran ovación del mediodía. Acá está la Liga Confraternidad. Bueno, lo concreto es que Giuseppe finalizó en forma merecida en el primer puesto con 26 puntos y logró una de las plazas del hexagonal final. La Liga del Certamen empató con Bornis en el último de la tabla sin abrir el marcador. También consiguió su plaza en la ronda decisiva de fin de año el equipo de CQC. A pesar de haber caído frente a Davín por 3-1, se aseguró integrar el grupo de los 6 que definirá el campeón. Golazo. Muy buen gol de Borja. Sí. Vamos a Liga al Parque. Está todo muy cerca. Así estamos, en la cancha Lombic Nativa, azul y blanca. Partido terminó de promoción. Ganó claro. MBF 1-0. Ahí lo dijo Martín, ganó 1-0 y por lo tanto la cancha de Lombic fue el escenario de estos partidos de promoción, y también se jugó la primera fecha, claro, ¿no? Del torneo Héctor Choli Franco. En los partidos que definían ascenso y descenso, Diario Un igualó contra San José en 2 goles y por lo tanto mantuvo su lugar en primera división. Más Pasión Fútbol Amateur, rapidito, el domingo hay que ir a votar, ¿eh? Sí, señor. Elecciones primarias. No voy a decir nada más que se mejor tranquilo. Elecciones ir a la Liga de Veteranos. Obviamente. Parece bien y mejor y todo. La igualdad entre Seguí y San Benito, ¿eh? Sí, señor. Bueno, tenemos que decir que arrancaron muy bien los campeones de la pasada apertura, denominado Horacio Mendoza, porque arrancaron con el pie derecho, por ejemplo, el Máster Cultural goleando bajada grande 3-0. Nos fuimos ya. Nos vamos. Sí, ya. Nos fue el tiempo. Chau, hasta el viernes. Bueno, ¿cuántos recuerdos con Pasión Fútbol Amateur? Lo rico que estaba esa torta, lo lindo que la pasamos ese sábado que fuimos, el domingo fue, con la gente de Agrupación Al Toque. Fue con Mauro, ¿no? Con Mauro, gracias como siempre a la gente de Agrupación Al Toque. También en cualquier momento vamos a estar hablando con la gente de Agrupación Al Toque. No solo va a pasar a ser, o al menos la idea, de ser una agrupación de fútbol. Hay algo más, me parece, detrás. Bueno, Así vaya lo agendando. Para el Fabri Cardoso y toda la gente, un abrazo enorme. En agosto también es el aniversario de la página de ellos, el aniversario de la agrupación, así que como siempre, también comparten un día espectacular. Última postales y ya estamos cerrando este Pasión Fútbol Amateur. Bueno, parte final de Pasión Fútbol Señor. Amateur, esperando qué va a pasar con el tiempo. Allá de todo esto, sí. Pudimos disfrutar un programa muy lindo, porque la idea por ahí es refrescar cuestiones relacionadas a la estadística, más allá de que acompañamos los compactos con imágenes de archivo, pero la idea es también hacer una previa linda con estadísticas, con números, resaltando partidos importantes también que se vienen, ojalá, si el tiempo así lo decide, para este sábado. Si no, está la chance latente, Martín, de sí. lo que hablábamos para el fin de semana próximo. Bueno, y el fin de semana que viene, viernes, vamos a estar aquí a las 23 con más Pasión Fútbol Amateur. Totalmente. Bueno, buen fin de semana. Crucemos los dedos, que el tiempo acompañe, que se pueda jugar, que sea una tarde agradable para compartir en familia. Y vayan evaluando si alguno por ahí quiere aprovechar ese feriado puente, viernes, sábado, domingo de la semana que viene, para tener también fútbol y alguna doble jornada como para recuperar alguna fecha. Pero por lo pronto, roguemos que mañana se pueda jugar sin ningún tipo de inconveniente y que todo esté en perfectas condiciones. Así, el viernes que viene podemos disfrutar de lindas imágenes y de goles, por sobre todas las cosas. Buen fin de semana para todos.